Buenas a todos. Hoy vamos a desarrollar el plan eh, japonés, el plan de ataque que metió a Japón en una larguísima y costosa guerra con Estados Unidos, que duraría eh, cuatro años. Una vez que las relaciones eh, político y diplomáticas eh, se tensaron eh, definitivamente a lo largo de 1939 y 40, se hizo muy claro para el alto mando eh, nipón que el enfrentamiento sería inevitable. De ahí que desarrollaran un plan de ataque con unos objetivos bastante nítidos y por otra parte bastante comprensibles. Partiendo de una eh, idea original de agenda, en enero de 1941, el, el almirante Yamamoto, el jefe de la flota combinada eh, japonesa, solicitó a Onichi un estudio detallado del plan. De ataque Onichi era en aquel momento el jefe del estado mayor de la decimoprimera flota aérea de hecho se solicitó a Onichi este estudio precisamente porque en aquel momento estaba al mando de la división de desarrollo para la aviación naval y era absolutamente lógico que un ataque contra Estados Unidos provenía de una combinación entre las fuerzas navales y las fuerzas aéreas. De hecho, a pocos tenían dudas de que, de hecho, a efecto práctico, la guerra del Pacífico tendría un elevado componente de las fuerzas aeronavales. Por supuesto, como todo buen plan de ataque, tenía tanto unos objetivos estratégicos como unos objetivos tácticos para cumplir esos propósitos estratégicos. En el primer caso el objetivo estratégico era muy sencillo, era la ocupación de todo el sudeste asiático y sus ricas materias primas, por otra parte indispensables para seguir manteniendo con vida el imperio japonés. Sin embargo, el objetivo táctico para cumplir ese primer eh, objetivo estratégico era la destrucción de la flota norteamericana CITA en Pearl Harbor. Era, por tanto, indispensable desactivar la capacidad ofensiva de la flota norteamericana. Este plan es el denominado Plan Z, que llama poderosamente la atención el hecho que desde que se eh, ofrece a Onichi hasta que definitivamente se aprueba pasa muy poco tiempo y de hecho aún más llamativo es que la planificación táctica definitiva duró muy muy poco tiempo, apenas unas pocas semanas, lo cual eh, da que pensar bastante de la enorme capacidad que tenían los japoneses para poner en práctica complicados, complejos eh, planes de ataque. En una primera fase, entre el 10 y el 13 de septiembre de 1941, eh, se desarrollaron en Tokio una serie de juegos de guerra para ver la viabilidad de este eh, elaborado y ambicioso y también por supuesto arriesgado plan de ataque sobre las fuerzas japonesas eh, norteamericanas en Pearl Harbor. Eh, curiosamente de los juegos de guerra eh, salieron algunas veces positivos y otras veces negativos y esto fue porque dependiendo de las fuerzas que se emplearan y de la disposición táctica de las mismas el plan, por tanto el juego saldría según los objetivos que estaban eh, desarrollados en la mente de los planificadores. Por eso hubo una fuerte oposición por parte de algunos mandos, incluyendo algunos mandos eh, del Ejército y de la Marina, teniendo en cuenta que no en todos los escenarios era realmente positivo la planificación y ejecución de este arriesgado plan. Sin embargo, el 20 de octubre, Nagano, eh, jefe de Estado Mayor de la Armada, Aprobó definitivamente el ataque. Este, eh, esta aprobación era absolutamente indispensable y es, a efecto práctico, el inicio del desarrollo de los niveles tácticos eh, minuciosos, de los detalles que en los escalones más bajos van a conformar definitivamente el plan de ataque. Sin embargo, es enormemente llamativo que, a pesar de que hubo algunos observadores del ejército en aquellos juegos de guerra que acabamos de comentar, cuando en octubre de 1941 se aprueba definitivamente el plan de ataque, no se informó al ejército. Y esto denota una eh, muy poco disimulada animadversión entre el ejército y la marina japonesa, que tendría dramáticas consecuencias a lo largo de la guerra. Finalmente, el 3 de noviembre se aprobó definitivamente en todos los escalones el Plan Z, el Plan de ataque a Pearl Harbor, en el que eh, había una serie de puntos detallados en el que se daba especial importancia al papel de la inteligencia militar. Esta película que viene aquí, Tora Tora Tora, de los años 70, es indudablemente la que mejor desarrolla los acontecimientos que estamos comentando ahora y que eh, yo recomiendo encarecidamente. Y por supuesto es muchísimo mejor que eh, el remake que se acaba eh, de desarrollar en los últimos años. Esta película, Tora Tora Tora, es una de las pocas que gozó de asesores militares, tanto japoneses como norteamericanos, y es de hecho una coproducción nipona-norteamericana. Eh, Entre los objetivos eh, principales de este Plan Z, por supuesto, estaba la eh, acaparación, la ocupación. De todo el sudeste asiático, eh, fundamentalmente Malasia, Sumatra, Borneo y, a efecto práctico, un arco que va desde la península de Malaca, con su sede eh, abajo en el sur, Singapur, que era la principal base naval eh, británica, hasta las costas eh, más orientales de Nueva Guinea. Todo este arco del sudeste asiático, sobre todo las islas del sur, Java y Sumatra, era una zona muy rica de petróleo y aunque eran posesiones eh, holandesas de hecho se denominaban oficialmente las Indias Orientales holandesas todo el mundo eh, conocía que un ataque contra eh, Estados Unidos arrastraría de forma inevitable también a los británicos y a sus aliados ya en Europa los holandeses por eso el ataque contra eh, la zona petrolífera más importante, un binomio formado por eh, Sumatra y Java, era absolutamente fundamental. De hecho, destaca, como bien se quedó prefijado en los eh, elementos básicos originales del Plan Z, la labor de inteligencia previa. De hecho, los japoneses conocían bastante bien eh, con bastante detalle la conformación de las fuerzas enemigas, como se puede observar en este mapa en el que ellos establecieron con una enorme precisión la disposición de las fuerzas en la importantísima isla de Java. Los objetivos estratégicos del Plan Z eran, por consiguiente, bastante sencillos. En primer lugar, eh, para continuar la guerra y eh, aumentar la expansión del imperio japonés, era indispensable hacerse con el control de las Indias Orientales Holandesas, como acabamos de conocer. Sin embargo, el imperio necesita también comida y, paralelamente, se hacía indispensable ocupar toda la península de Malaya, ya que era una fuente de suministros alimenticios de enorme importancia. Por tanto, a pesar de que el objetivo eh, en cuanto a materias primas era el petróleo de las Indias Orientales, se hacía indispensable también ocupar todo un área geopolítica que mantendría con sus suministros de alimentos a la creciente población nipona y de los eh, estados ocupados. El por qué se desarrolla este plan y no otro, con estos objetivos y no otros, eh, lo podemos ver abajo. Las reservas de petróleo de Japón en diciembre de 1941 era de algo más de 52 millones de barriles. Un estudio. Realizado por el Estado Mayor de la Armada, demostraba que la producción anual de petróleo era muy exigua, de algo más de 3 millones, mientras que el gasto era de más de 32 millones de barriles. Esto significaba que, a efecto práctico y como bien argumentó en su momento Yamamoto, Japón difícilmente podría mantener una gran presión militar más allá de un año o un año y medio con la ocupación de la producción petrolífera de Sumatra, Borneo y Java, se consideraba, los estudios apuntaban, a que se podría garantizar más de 12 millones de barriles de petróleo anuales y luego, conforme se estabilizara la situación, llegar incluso a duplicarla, lo cual permitiría al imperio japonés mantener esas indispensables materias primas. En cuanto a los objetivos militares, obviamente, eh, eran bastante sencillos de comprender teniendo en cuenta la posición de los potenciales enemigos de Japón. En primer lugar, su gran enemigo que iba a ser Estados Unidos. Era indispensable ocupar sus grandes bases militares en las Filipinas y las pequeñas pero importantes islas de Wang y Wake en el Pacífico Central. Por supuesto, había que desactivar también a Gran Bretaña. Por eso se hacía imprescindible ocupar eh, su gran colonia de Hong Kong, y su gran base naval de Singapur. Por supuesto, para eh, mantener lo más alejado posible al enemigo y crear una pantalla eh, protectora, la ocupación de, Birmana, de Birmania para proteger el flanco, o flanco occidental de Singapur se hacía también eh, indispensable. Por supuesto, la ocupación de todo el cinturón petrolífero que acabamos de comentar, que iba desde Malasia hasta Sumatra, era el objetivo final y más importante de este Plan Z. Y por último, aunque no menos importante, había que ocupar el archipiélago de las Bismarck con su base en Rabaul para proteger la más importante base naval eh, japonesa en el Pacífico Central, situada en Truk. De hecho, Truk era la eh, principal base de las Islas Carolinas y ya estaban en poder de los japoneses. Sin embargo, era absolutamente fundamental crear ese cinturón para proteger las ganancias que se eh, suponían ocuparían rápidamente. En este mapa podemos ver ese eh, desarrollo de esos objetivos eh, que crearían una, una membrana protectora a lo largo de todo el sudeste asiático. En un principio eh, se planeaba dejar fuera a Nueva Guinea, aunque realmente luego eh, se pensó que había, eh, era indispensable también eh, anexionarla, porque desde Nueva Guinea el enemigo podría atacar la base de Truk que está en el Pacífico Central. Por eso la primera gran batalla, la primera gran campaña de efectos prácticos, después de las primeras acciones militares japonesas en el Pacífico, fue precisamente la ocupación del archipiélago de las Islas Salomón, que es este archipiélago que se encuentran aquí y que se encuentra al oriente de Nueva Guinea. De hecho, todo este sector acabaría siendo durante los dos primeros años de la contienda el principal teatro de operaciones militar. Sin embargo, el mapa muestra muy bien que esa membrana protectora en principio ocuparía y protegería toda la fuente de suministro en el, el sudeste asiático, crearía una pantalla hacia occidente en dirección a Birmania, la India, todavía colonia eh, británica, y la ocupación de esos eh, archipiélagos en el Pacífico Central mantendría alejado a los norteamericanos que caerían derrotados, según estaba prefijado el Plan Z en la, eh, en la batalla de la de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Sin embargo, eh, era. Eh, absolutamente indispensable, teniendo en cuenta que Yamamoto y sus altos oficiales conocían de la importancia del músculo militar e industrial de los norteamericanos, asestar un golpe por sorpresa. Por tanto, eh, el factor sorpresa eh, se constituía al mismo tiempo como un elemento psicológico que ampliaría el poder y la conciencia de superioridad del ejército japonés además de un gran golpe eh, táctico por tanto eh, la sorpresa estaba incluida dentro de las acciones principales a nivel táctico que en el plan Z se desarrollaron a nivel de tres grandes etapas en una primera etapa o fase se prevía la ocupación de las islas filipinas malasia borneo las Céleves, timor el norte de sumatra y puntos claves en el sur de sumatra sobre todo la gran base de Palembar, además del de archipiélago de las Bismarck. En teoría, esta fase no debía ocupar más de una semana. En una segunda etapa, se preveía la ocupación de eh, Java y, en el momento oportuno, aeródromos en el sur de Birmania para proteger el flanco occidental de la península eh, maraya. Una tercera etapa eh, consistía en la pacificación de los territorios ocupados y en el momento en que se considerara oportuno y que tuviera bases suficientemente sólidas, la finalización de las operaciones militares en Birmania para mantener alejados a los británicos. Sorprendentemente, de estas tres fases, los japoneses llegaron a buen término las dos primeras en un tiempo realmente rápido. Bien, las fuerzas disponibles en el momento del ataque. El japonés contra Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, no eran realmente demasiado importantes. En el otoño del 41, Japón disponía solamente de 51 divisiones, de las cuales la inmensa mayoría estaban en el continente asiático y fundamentalmente en China. Esto significaba que, a efectos prácticos, solo disponían de 10 nuevas divisiones divisiones de las cuales algunas eran de reciente formación y por tanto tenían una instrucción muy elemental. Por otra parte se consideró también imprescindible y necesario 11 divisiones para todas las operaciones de mantenimiento de la presión militar en China y en Japón, de forma que en realidad se liberaba al resto de divisiones que estaban en esos territorios para ocuparlos en las dos primeras fases del Plan Z. Las fuerzas aéreas del ejército contaban en diciembre del 41 de únicamente 1.500 aparatos, de los cuales solo 700 se podían destinar a la fase A, a la fase primera en, en la ofensiva del sur. Por otra parte, los, los efectivos de la aviación naval que no llegaban a los 1.700 aparatos se destinaron completamente y por razones bastante sencillas de entender al cumplimiento tanto del ataque a Pearl Harbor como de los objetivos tácticos en el sudeste asiático. La inteligencia militar había hecho bien su trabajo y consideró que sus enemigos no sobrepasaban los 370.000 hombres y 720 aviones. De hecho, un día sabemos que a efecto práctico los japoneses acertaron bastante bien estas cifras. Para el desarrollo de la primera y segunda fase en el Pacífico eh, eh, Sur eh, Oriental, se organizaron cinco ejércitos, dos grupos de ejército y un destacamento especial anfibio para la ocupación de la isla de Guam. En este mapa se puede observar el desplazamiento lento al mismo tiempo que los japoneses se van eh, desarrollando eh, hacia Pearl Harbor para atacar la base eh, naval, aeronaval norteamericana, una serie de desplazamientos por la costa oriental eh, de China para iniciar esa primera fase de ocupación del sudeste asiático. Esto es muy interesante porque hoy en día sabemos que los norteamericanos tenían indicios, fuertes indicios a través de su inteligencia militar, de fuertes desplazamientos de unidades navales de los japoneses en los días y semanas previos al 7 de diciembre de 1941, con lo cual significa que a efecto práctico los norteamericanos podían en un momento determinado haber eliminado ese factor sorpresa, ya que los japoneses eran conscientes de que no podían iniciar la guerra con un ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41 y inmediatamente después iniciar el desplazamiento de las tropas hacia el sur. Esto habría naturalmente evitado la sorpresa de ataque hacia todo este sector. Por eso se hacía indispensable, fundamental, movilizar con mucha antelación Debido a la lentitud de los transportes, todas esas tropas y material en dirección sur, al mismo tiempo que se estaba planificando en eh, los movimientos previos del ataque eh, japonés hacia Pearl Harbor. En este último eh, mapa se puede observar, en efecto, que las eh, dos primeras fases eh, del Plan Z eh, estaban sincronizadas para cumplirse en el día H más 14, es decir, que durarán dos semanas. Este mapa, que muestra los eh, movimientos y ocupaciones eh, inmediatamente después del ataque japonés a Pearl Harbor, eh, que efectivamente los japoneses con estos movimientos previos de tropas y transportes por el mal, eh, mar de la China oriental en dirección al eh, mar de la China sur, consiguieron a efecto práctico, esa sorpresa táctica, ocupando muy rápidamente prácticamente todo el Sudeste Asiático, a pesar de que los norteamericanos aguantaron un poco más eh, finalmente eh, y no abandonaron hasta 1942 sus últimas posesiones en las Filipinas. Todo ello prueba que en Plan Z, a pesar de haberse desarrollado con mucha eh, rapidez, eh, cumplió sobradamente sus objetivos tácticos en un tiempo realmente récord.